Horrela esan digutelako hemen bertan egon ziren pertsonak. Kaosa eta izua nagusitu ziren plaza honetan. Hemen bildutako ehundaka pertsonetatik edonork izan ziteken. Gazteak, jende nagusia, umeak, baina zuri tokatu zitzaizun Inigo. Beldurra paralizatuta zegoen neska bat lasaitu eta babesten ari zinen eta momentu horretan pilota batek kolpatu zintuen. Buru ezurra lehertu zizun, zure bizitza apurtu zuen eta baita gure ere. Cuatro días en Basurto, largas horas de espera, dolor y angustia, esperando para verte y recibir noticias médicas, siempre con la esperanza de que te recuperaras. Desgraciadamente no fue así. Ya entonces exigimos respuestas. Queríamos saber qué es lo que pasó, cómo y por qué. Exigimos que quien estuviera en disposición de cambiar esta barbarie lo hiciera, con justicia y veracidad. Eso es lo que hemos venido exigiendo a lo largo de este año y lo que seguiremos haciendo. Baina gure nahiak ez dira bete. Gertutakoarekin zerikusirik ez zuten bertsio ofizialak entzun behar izan ditugu eta instituzio ezberdinen babes eza. Ikerketan kolaboraziorik eza eta erantzunkizun ezaren aurrean aurkitu gara. Momenturen batean publikoki onartu zen jardun honetan ardugabekeriak egon zitezkela, gehiikeri baten aurrean egon gintezkela, baina gehienetan Inigorekin gertatutakoa istriputza jotzen dute. Guzti honek berez mingarria zenari min gehiago gehitu besterik ez du egin. Afortunadamente, las muestras de afecto y apoyo y solidaridad recibidas por la ciudadanía en general, colectivos y asociaciones han sido innumerables en todo este tiempo. Esto ha mitigado nuestro dolor, nos ha reconfortado en los momentos más bajos y estaremos siempre agradecidos por ello. Urtebete geroago gure buruari orduen egiten genizkion galderak erantzunik gabe jarraitzen dute. Erantzun beharreko galderak eta argitu beharreko erantzukizunak daude. Beraien erantzunkizuna onartu gabe jarraitzen dute. Inigoren bizitzarekin bukatu zuen pilotat tirokatu zuen ertzainarena. Ertzaintzaren jardun orokorrena erakunde bezala. Beraien buruzagi eta erantzule politikoarena. La Ertzaintza disparó un pelotazo que acabó con la vida de Íñigo. Fina y Manu han perdido a su único hijo. Nosotros un primo, un sobrino, su cuadrilla un amigo. A eso no se le puede llamar accidente. Una carga brutal, injustificada y desproporcionada con varias personas heridas y con Íñigo muerto. No es un accidente. Dicen que fue un accidente porque no querían causar ese daño. Solo faltaba que reconocieran que sí querían causarlo. Pero ¿cómo no iban a causar daño disparando como dispararon contra la gente en este callejón? A nosotros no nos basta con decir que lo sienten. Íñigo murió y su muerte no puede quedar así. Exigimos justicia y garantías de no repetición. Y eso supone, entre otro modelo de actuación policial. Esa sería la única garantía de que no vuelva a suceder lo que nos ha pasado a nosotras y nosotros. Ese es nuestro mejor homenaje a Íñigo.